Y ahora, de esta manera, creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Ahora yo creo, Señor. Permanezcamos ahora de pie con nuestros rostros inclinados. Señor, que este no sea solamente un himno, sino que sea la propia sinceridad profunda de nuestros corazones cantando. Ahora yo creo, Señor. Los discípulos dijeron en una ocasión, después que Jesús había hecho tantas obras poderosas, ellos dijeron, Señor, ahora creemos. Jesús les dijo, ¿ahora creéis? Dijeron, creemos que tú conoces todas las cosas y que no necesitas que ningún hombre te instruya. Entonces, Padre, en esta noche nos damos cuenta de que tú no necesitas de nuestra enseñanza, pero nosotros sí necesitamos la tuya. Por lo que pedimos que nos enseñes cómo orar, cómo vivir y cómo creer. Concédelo, Señor, por medio de este servicio esta noche. Si carecemos de algo, dánoslo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes otra vez están de pie esta noche. Y afuera encontré grupos que me dijeron que no pudieron entrar. Ellos están escuchando por su radio en los diferentes autos. Y ahora trataremos de ser lo más breve posible esta noche. Siendo domingo en la noche, lo destinamos para orar por los enfermos. Tener una línea de oración, si los podemos acomodar aquí. Pero estamos dedicando este servicio en esta noche para orar por los enfermos. Y quiero que ustedes ahora se fortalezcan en como oráculos santos de Dios en la fe. La fe de esta hora. En la fe. Y se va a requerir más fe que en cualquier otra edad, porque esta tendrá que ser fe para rapto, para ser arrebatados. Y así que queremos que ustedes crean en esta noche, en todo lo que han visto y oído, la palabra que ha sido predicada y las señales y maravillas que ustedes han visto hechas. Queremos que acumulen todo esto en su corazón y consideren si es Dios o no. Es como dijo Elías de antaño, si Dios es Dios, servirle. Y si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a Él. Recuerden, Él es el centro. Él es la estrella polar. Él es lo máximo. Él es el absoluto. Y si Él es la estrella polar, hay una sola cosa que apunta hacia la estrella polar. Esa es la brújula con la cual uno está navegando. Y la brújula con la cual estoy procurando navegar es la palabra, y la palabra siempre apunta hacia Él. Y nos parece que estamos pasando por un tiempo de angustias y pruebas, confusión de los tiempos y angustias entre las naciones y toda clase de cosas sucediendo. Muchas veces me siento como abrumado. Por donde miro, es como en una nave en alta mar. Y se me ha dado cargo del barco. ¿Cómo llegaremos a nuestro destino? Y aquí viene una ola enorme, 100 veces más grande que la nave. Pero las venceremos todas. Somos más que vencedores por Él. El capitán supremo tiene en sus manos la cuerda que está atada en la punta de la nave. Él la hará guiándonos. Pasaremos por encima de toda ola. Ahora, en esta noche, para que podamos darnos prisa y permitirle salir temprano, apreciamos las largas distancias que han viajado y demás, y cómo es que tienen que conducir y el sacrificio que tienen que hacer. Y vean, eso me hace sentir que debo permanecer aquí y continuar hablando y haciendo todo lo que pueda
para ayudarles. Pero cuando estoy aquí, procuro incluir todo lo que me sea posible para brindar ayuda para el momento al cual hemos llegado. Luego uno toma, si se le da a la gente demasiado a la vez, ellos no lo pueden recordar. Uno tiene que tomar una cosa a la vez y sostenerla delante de la persona hasta que lo logre ver. Y después, cuando tengan eso firmemente en el corazón, entonces ellos, luego se les enseña otra cosa, simplemente paso a paso a medida que avanzamos. Ahora, oren ustedes, sean de buen ánimo y crean en esta noche por su sanidad. No pienso que haya alguna duda alguna en sus mentes en cuanto al tiempo en el que estamos viviendo. Yo no creo que haya duda en sus mentes en cuanto a Dios, si Dios está en medio de su pueblo. No, creo que todos ustedes creen eso. Y yo, no hay duda alguna en mi mente en cuanto a esto. Yo sé que mi gente, mis amigos, los amigos de Cristo, los hijos de Cristo, lo creen así. Y me da mucho gusto poder ver. Cuando uno sabe que tiene un mensaje de parte de Dios y uno se lo da al pueblo y ver al pueblo responder a eso, luego uno mira hacia atrás y dice, gracias, Padre. Oh, qué gozo es entonces ver a los hijos comiendo el pan que les ha sido enviado. ¿Se dan cuenta ustedes que esa fue una visión de hace muchos años aquí mismo en este tabernáculo? Cierto, el pan de vida. Hermano Neville, usted lo recuerda, ¿no es así? Un tiempo poderoso. Ahora oramos si desean seguir la lectura o apuntarla. No creo que sería correcto tener un servicio sin leer la palabra de Dios y hacer algunos comentarios. Si va a ser un servicio de sanidad o lo que sea, todos entendemos. Me supongo que no hay extraños entre nosotros. Pero todos entendemos lo que es la sanidad. No es algo que alguien hace por usted. Es más bien lo que Dios ya hizo por usted. La salvación es sobre la misma base. Lo único es lograr que el pueblo crea que esa es la verdad. Y Dios lo enseña en su palabra. Y luego se lo comprueba a aquellos que lo creen. Porque Él dijo, al que cree, todo le es posible. Ustedes dicen, para Dios no hay nada imposible. ¿Creen ustedes eso? Entonces nada es imposible para ustedes tampoco, porque todo es posible para los o para ellos. Dios es una persona, para los que creen. ¿Ven? Entonces nada es imposible para usted o para usted, si tan solo pueden creer. Ahora en Primera de Reyes, el capítulo 17, quiero leer los primeros 7 versículos, el Señor mediante. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense, que te den allí de comer, no en otro lugar, allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, esta noche, quiero tomar un texto de allí. Es llamado Alimento Espiritual a su tiempo. Esta mañana tuvimos una lección sobre haciendo un servicio a Dios, o más bien tratando de hacerle un servicio sin ser el tiempo, la sazón, el lugar o la persona. Y ahora, este es alimento espiritual en su debido tiempo. Este profeta, Elías, sabemos muy poco de él, pero sí sabemos que él fue el siervo de Dios y el siervo de Dios para aquella hora. Y Dios ya ha usado su espíritu que estuvo sobre Elías ya 3 veces y lo promete 2 veces más, 5 veces para gracia. Él lo usó sobre Elías
vino sobre Eliseo en una doble porción, estuvo sobre Juan el Bautista y debe volver para presentar a la novia gentil y vendrá con Moisés para llevar a los judíos a casa. Es correcto. Cinco veces que Dios promete usar el espíritu de Elías y ya lo ha usado tres veces. Ahora, este gran profeta no sabemos de dónde vino. Sabemos que él era un tisbita. Pero ¿cómo vino él? Sabemos poco acerca de los profetas. No sabemos de dónde vinieron. Rara vez, pues no conozco ni uno que viniera de la iglesia o que tuvieran una gran genealogía tras ellos. Simplemente eran hombres sencillos que eran intrépidos. Y muchas veces sin educación. Ellos mismos no escribieron nada. Isaías y Jeremías, unos cuantos de ellos hicieron algunos escritos, pero este gran hombre Elías no escribió ni una sola cosa. Muchos de ellos no escribieron, quizás no sabían escribir, pero ellos eran hombres ásperos. No hay hombres en la Biblia como esos profetas antiguos. Ellos retaron reinos, reyes, gentes, iglesias, todo lo demás, y se sostuvieron firmes en la palabra de Dios. Y Dios probó que ellos eran correctos. Ellos eran individuos muy ásperos. Y este Elías fue uno de los más ásperos de todos. Él era un hombre del desierto. Él vino del desierto, salió del desierto. Él vivía en el desierto. La Biblia dice que se vestía, que era velludo. Y se cubría con un cuero de oveja. Y tenía una piel, un cuero de camello por los lomos. La barba por toda la cara. Me imagino que era un hombre de apariencia muy áspera para mirar, pero no todos ellos murieron. Ellos no están todos muertos. En los días del Concilio de Nicea, muchos de ustedes que han leído el Concilio de Nicea de la Iglesia Primitiva, cuando quisieron hacer una organización y acabar con todas las otras iglesias obligándolas a formar una, durante el tiempo del Concilio de Nicea, hombres ásperos como Eliseo vinieron del desierto comiendo solamente hierbas. Grandes hombres ásperos, pero los dignatarios, los oficiales bajo Constantino y demás, les aquietaron la voz, porque ellos siendo profetas sabían que el grano de trigo de la novia iglesia tenía que caer en la tierra, de igual manera que el grano de trigo en el novio tuvo que caer en la tierra. Y allí permaneció por mil años. Por eso escriben en los libros hoy, ¿dónde está ese Dios silente que pudo permitir y mirar, ver niños pequeños ser asesinados y a mujeres despedazadas por leones, permaneciendo en los cielos y no decir nada al respecto? Ellos no conocen la palabra. Ese grano de trigo tiene que caer en la tierra. ¿Cómo pudo un Dios justo mirar a su propio hijo morir y que le escupieran y todo lo demás? Pero eso fue de acuerdo a la palabra. Tuvo que suceder. Y así es aún en esta hora. Este hombre fue un gran hombre. Él tenía ante él una generación pecaminosa. Acab era el rey. Y su padre antes de él había sido muy malo. Desde Salomón hubo un rey malvado, uno tras otro. Y este hombre Acab, quien reinó 22 años en Samaria, fue el peor de todos. Él fue un verdadero modernista. Él creía en religión, desde luego. Él tenía todo enfocado hacia una tendencia moderna. Él tenía sus 400 profetas hebreos, todos bien instruidos y entrenados. Dios le envió uno y no le quiso creer. Y ese fue Elías. Pero Elías, este tisbita, era un hombre del desierto. No era un hombre delicado, sino un hombre áspero. Un día cuando Acab había pecado hasta que Dios ya no lo pudo tolerar más, él le habló a Elías en el desierto, y por allí vino caminando hacia Samaria, como muchas veces lo he ilustrado, quizás con la barba blanca por todo el rostro, su cabeza calva brillando con el sol, sus pequeños ojos entrecerrados y hundidos, con un palo en la mano, con una sonrisa en su rostro. Caminó directamente ante el rey de Israel y le dijo, ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo pida. Oh, que Dios nos dé hombres como ese. Hombres que saben lo que están haciendo con el así, dice el Señor. Ahora, hallamos que antes de que él hiciera esto, que Dios ya lo había llamado. Dios le había hablado. Y por eso, él no le temía nada. Él no temía por razón de su mensaje que no se cumpliera. Él sabía que se cumpliría. Él sabía que era de acuerdo a la palabra del Señor y sabía que él era el profeta de Dios para la hora. Por eso, si el rey le cortara la cabeza, lo echara en prisión, lo que hiciera, poco le importaba. Él tenía una comisión. Así dice el Señor, en toda la cara del rey. Qué persona tan áspera.
Pero antes que él hiciera eso, prediciendo esa gran sequía, porque Dios no dejará que el pecado pase sin castigo. Tiene que haber castigo. ¿De qué sirve una ley sin castigo? ¿De qué serviría decir, es contra la ley pasarse el semáforo en rojo y no hay multa por eso, ni castigo por eso? No sería una ley. Así que hay un castigo para el pecado. Y cuando Dios hace una ley, y esa ley es quebrantada, entonces tiene que haber un castigo para eso. Y esta nación había violado todas sus leyes. Oh, ellos tenían una iglesia grande. Tenían el templo. Ellos tenían bastante hombres educados. Ellos tenían profetas por todo el país. Tenían escuelas de ellos, donde los graduaban en serie como una máquina. Ellos tenían bastantes profetas. Tenían bastantes sacerdotes. Tenían bastantes escribas. Y tenían religión en abundancia, pero estaban apartados de la palabra de Dios. Entonces, Dios llamó a un hombre de afuera de sus filas y lo envió allí con el así dice el Señor. Y noten cómo él cuida de los suyos. Antes de él enviar a este profeta con el mensaje, él dijo, Elías, ve allá y dile al rey Acabe estas cosas. Y entonces, cuando lo hagas, apártate de él rápidamente, porque he preparado un lugar para que vayas durante la sequía. Yo cuidaré de ti, Elías, si tan solo predicas mi palabra. Haces solamente lo que yo te diga. Ahora, yo voy a tipificar este gran ministerio de Elías esta noche y el tiempo de Elías con la hora en que nosotros nos encontramos. Yo creo que es un tipo perfecto. Yo pienso en las naciones si tuviéramos tiempo para retroceder. Pero quiero dedicarle suficiente tiempo a la línea de oración. Entonces, si pudiéramos retroceder y ver que Israel se había tomado a Palestina de la misma manera que nosotros tomamos estos Estados Unidos. Nosotros entramos a estos Estados Unidos y corrimos los habitantes, que eran los indios, y poseímos la tierra. Y así mismo Israel entró a Palestina bajo la dirección de Josué, guiado por Dios, y corrió a los habitantes y tomó la tierra. Y sus primeros reyes fueron hombres poderosos, David, Salomón, y grandes hombres. Nuestros primeros presidentes fueron grandes hombres, Washington, Lincoln, y los demás. Entonces, finalmente, los presidentes o los reyes se volvieron más y más corruptos con el tiempo. Finalmente quedaron con este Acab, el tipo propio, típico de nuestro día. Y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. Y ustedes se podrán imaginar con una gente moderna como esa, cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios. Pues era un loco. Estaba fuera de sí. No podía haber tal cosa. Ellos eran religiosos, muy religiosos. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras. Ellos eran muy religiosos. Así que él sabía que se requeriría más que solo una teología cualquiera. Se requeriría más que un mensaje cualquiera. Se requeriría más que solamente la predicación de la palabra para partir sus corazones endurecidos como piedra. Él sabía que se necesitaba el así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente. Así que él sabía que cuando él salía con el así dice el Señor, y realmente era así dice el Señor, el rechazar eso era juicio. Nosotros vemos eso también en nuestro día. Nosotros lo vemos en cualquier día. No queda más que juicio cuando se cruza la línea de misericordia. Ahora, ese tipo allí con el que voy a tipificar a Elías, la iglesia hoy, la iglesia de hoy, poco antes del juicio, él recibió este mensaje. Elías, él representó ser cuidado en lo natural, su alimento natural, porque recuerden que no iba a llover, de acuerdo a la palabra de Dios, por 3 años y 6 meses, o hasta que Elías lo pidiera. El tiempo que tú digas, Elías, así será. Por eso él fue directamente al rey y le dijo, no habrá ni rocío hasta que yo lo pida. Es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Es un tremendo mensaje. Y ahora, vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Ahora, todos sabemos, estamos muy conscientes de que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy, hablando espiritualmente. ¿Y saben ustedes que eso fue predicho por los profetas, que sucedería un poco antes de que aconteciera la segunda venida de Cristo? De que vendría un hambre en la tierra, y no será solamente por pan, sino por oír la
palabra de Dios. Y ese día es hoy, ahora, por oír la verdadera palabra de Dios. Ahora, esto tipifica la sequía natural con la espiritual, el pecado y la incredulidad a causa de los falsos maestros y modernistas en la iglesia. Habían traído el asunto a este juicio venidero. Así que ellos se habían apartado de la palabra de Dios y de su profeta a términos teológicos modernos de la palabra. Noten aquí que es precisamente en ese momento que Dios siempre levanta algo, porque Él siempre, Él no hará nada hasta que primero lo revele al pueblo, y Él siempre lo revela por medio de sus siervos. Ahora, pero Elías, durante este tiempo, tenía un lugar secreto al cual Dios le había ordenado que fuera. Este es el asunto que queremos ver ahora antes de tener la línea de oración. Elías tenía un lugar secreto provisto por Dios mismo. Ahora, la iglesia no se lo proveyó. El rey no se lo proveyó. Él mismo no se abasteció. Pero Dios proveyó un lugar secreto donde Elías pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía. Donde su alimento fue provisto de día en día. Él no tuvo que preocuparse por lo que sucedería mañana o preocuparse si la provisión se agotaría. Dios le había dicho, yo he ordenado a los cuerpos y ellos te alimentarán. ¡Qué cosa tan maravillosa! Un tipo de nuestro lugar secreto en Cristo. Cuando el Concilio Mundial de Iglesia y todo lo que está aconteciendo hoy dice, los días de los milagres han pasado, los milagros. Los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias. Parece como que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo que retiñe. Nosotros sabemos que esa es la verdad. Y teniendo forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es igual como hizo David en lo de esta mañana, con la carreta de los bueyes. Se apartó de la palabra. Cuando la palabra les fue presentada y entregada, ellos no la quisieron. Por lo tanto, ellos se habían apartado de ella. Eso es lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. Así que noten. Entonces, durante el tiempo en que él iba a castigar al incrédulo, él preparó un camino para el creyente. Lo mismo que él hace en cada edad. En los días cuando él iba a destruir al mundo con agua, él preparó una vía de escape para Noé. En los días cuando él iba a ahogar a Egipto, preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. ¿Cómo Dios prepara su camino? Y donde no hay camino, Él es el camino. Es ese camino. Ahora, nos damos cuenta que estamos enfrentando una de las horas más grandiosas que la historia jamás ha conocido. No es exactamente la ojiva atómica con el proyectil brillante, con esa ojiva al que debemos temer. Son las iglesias que debemos temer. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Ahora noten, pero Dios preparó un camino para Elías poder escapar eso. Y Él también ha preparado un camino para sus hijos creyentes poder escapar eso hoy. La ira y las cosas que vendrán. Porque Dios no podía ser justo en juzgar a esa gente y enviarles un castigo y hundir a Sodoma y Gomorra y hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones a Sodoma y Gomorra y luego permitir que nosotros hagamos las mismas cosas, pero sin castigo. Estamos tan enfocados para juicio igual como lo fueron ellos. Ahora, notamos que cuando estas cosas surgen, como la tendencia moderna de aquel día, Dios levantó a un hombre en aquel día, o más bien levanta a un hombre para combatir esas fuerzas. Y ellos no lo escucharon. Ellos pensaron que él estaba loco, que había perdido su mente, que solamente era algún viejo fanático, un demente del desierto, medio loco por tanto tiempo en el desierto. Pero sin embargo, él tenía la palabra del Señor. La palabra no significa lo que dice, reclaman ellos hoy. Ah, pues la Biblia es un libro de historia. Yo supongo que ustedes han visto esto, que ahora afirman que Eva no se comió la manzana, sino que comió un, ¿qué fue? Creo que fue un albaricoque, es lo que están diciendo, que fue un albaricoque. Y también que Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sino que había una gran cantidad de cañas allá en el otro extremo del mar y que él pasó a través de un mar de cañas. Entonces, ¿cómo fue que el agua, Jehová, se amuralló en ambos lados para que ellos pasaran por tierra seca? ¡Tanta insensatez! Pero vean, se requiere esa clase de tiempo para hacer caer la ira de Dios sobre la gente. Eso lo causa. Ellos dicen que no hay tales cosas como estas. Y aún la gente de las iglesias no creen en milagros. Le daré a usted $1,000, dicen ellos. Muéstreme un milagro. Muéstreme un milagro. Pues ellos no podrían verlo aunque se obraran 10,000 cosas delante de ellos.
Pues ellos nunca lo verán, no verían. Usted dice, oh, eso es imposible. Oh, no, no es así. Una vez Eliseo estaba en Dotán y el ejército sirio había venido y había rodeado la ciudad para apresarlo, porque ellos sabían que allí era donde estaba el poder de la nación, en aquel vidente. Pues el rey, uno de los hombres, le dijo al rey de Siria, le dijo, pues, sepa usted que Eliseo, el profeta, el tisbita, le cuenta al rey de Israel todo lo que usted habla en su cámara más secreta. Dijo, ve y apresa a ese tipo, ese es el que nos está estorbando. Y el ejército sirio entero se infiltró allí rodeando a Dotán, le tenían toda rodeada. Y Giesi, el siervo del profeta, despertó y dijo, ¡ay, padre mío, los ejércitos nos rodean! Estamos completamente rodeados. Él respondió, pues, más son los que están con nosotros que las que están con ellos. Y Giesi miró alrededor y dijo, yo no veo a nadie. Él dijo, Jehová Dios, abre los ojos de ese muchacho. Y sus ojos fueron abiertos y todos los montes estaban llenos de ángeles y carruajes por todos lados. Las fuerzas invisibles. Eliseo salió tranquilamente y la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Él salió entre ellos. Ellos estaban velados en cuanto a él. Caminó allí y les preguntó, ¿buscan ustedes a Eliseo? Dijeron, sí, lo estamos buscando. Dijo, venga, les diré exactamente dónde está. Y los dio directamente a una emboscada, directo a donde el ejército de Israel podía salir y tomarlo fácilmente. Ahora, la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Eso le pone fin al asunto. Y hoy la gente está tan ciega espiritualmente que aunque Jehová Dios bajara entre el pueblo e hiciera cualquier cosa y hasta las cosas que él prometió, ellos aún no lo pueden ver. Están espiritualmente ciegos. No conocen a Dios, no conocen su gran poder. Ahora, notamos que actuaron de esa manera en los días de Elías y todavía lo hacen hoy. Dios los hiere con ceguera. Ellos dicen hoy día que no hay milagros, no hay tal cosa. Todo esto es emoción. Y ellos dijeron lo mismo de Elías, porque cuando él fue arrebatado y Eliseo tomó su lugar, un hombre joven que había quedado calvo desde joven, los muchachos corrieron tras él y le decían, viejo calvo, ¿por qué no subiste junto con Elías? Ven, ellos ni para comenzar lo creyeron, la gente, aún después de tantas cosas que habían sido hechas. Y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego, y sin embargo la gente no lo creía. Hacían que sus muchachos corrieran tras de este hombre diciéndole, viejo calvo, ¿por qué no subiste tú? Entonces el profeta maldijo a aquellos muchachos, y un oso hembra despedazó a 42 de ellos. Ahora noten, hoy día, igual como allá, le ponen su propia interpretación a la palabra. Ahora, si ellos quieren hacer eso, es asunto de ellos, pero procuran hacer que nosotros lo creamos. La Biblia dice, esta palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios interpreta por sí mismo. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. Como muchas veces he dicho, Dios dijo en el principio, sea la luz, y hubo la luz. Eso no requiere interpretación. Simplemente sucedió. Él dijo, una virgen concebirá. Ella concibió. Él dijo que él derramaría su espíritu, y él lo hizo. Y él dijo, en los últimos días, todas las cosas que él haría, y él las está haciendo. Eso no requiere interpretación. Dios está interpretando por sí mismo. No importa lo que hombres necios digan, eso no impide a Dios en lo más mínimo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que contender con tanta incredulidad como la que nosotros tenemos hoy, quizás hasta más, pero eso no lo detuvo a él. Siguió adelante, obrando y cumpliendo sus deberes, y Dios confirmando todo lo que él hacía. Él dijo, no estoy solo, mi Padre y yo uno somos. Él mora en mí, no soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí. Y si yo no hago sus obras, entonces no me creáis. Pero si hago las obras y ustedes aún no me creen a mí, entonces crean a las obras. ¿Ven? En otras palabras, escudriñen las Escrituras, dijo él, porque allí es donde ustedes piensan que tienen la vida eterna. Es al conocer las Escrituras, y las mismas Escrituras testifican de mí. ¡Amén! ¡Qué declaración! Ellas son las Escrituras las que les dicen quién soy yo, dijo Jesús. Y son las Escrituras las que les dicen la hora en la que estamos viviendo hoy. Y las cosas que ustedes ven llevándose a cabo, eso es Dios mismo entre su pueblo. Nada puede resucitar a los muertos sino Dios. Nada puede hacer las cosas que Él está haciendo ahora, solo Él. Porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Ahora, nosotros vemos allá esa corriente modernista de la gente. Oh, esos días han pasado. No hay tal cosa como milagros. La gente está toda agitada emocionalmente. Oigan a ese Elías, el profeta, clamar en contra de ellos y sus teólogos. Noten. Noten que él habló como si él mismo fuese Dios. Elías habló como si él mismo fuese Dios.
El rocío no caerá del cielo hasta que yo lo pida. Amén. Sí, Señor. El profeta no había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento o de cualquier edad estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que ellos llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y recuerden, él dijo, así dice el Señor. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios y ellos llegaban a estar tan envueltos que su propio modo de pensar, quizás era contrario a su modo de pensar, quizás no habían sido capaces de verlo correctamente, pero estaban hablando la palabra de Dios. Así dice el Señor. No habrá lluvia hasta que yo lo pida. ¡Oh, qué declaración! Él había estado en la presencia de Dios y había sido vindicado tan perfectamente. Y recuerden, eso también va de acuerdo con Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a su secreto a sus siervos, los profetas. Él dijo, no habrá lluvia. Al principio, ellos se burlaron de él, pensaron que estaba loco, aquel fanático. Pero miren, él tenía la sí, dice el Señor, que no iba a llover. Y Dios, antes de hacer eso, él se lo había revelado a Elías, su siervo. Y él era el profeta, vindicado y probado. Así que el pueblo debió haberse arrepentido. Pero en vez de eso, se mofaron de él y dijeron, oh, tenemos suficiente lluvia, los pozos están llenos, los ríos fluyen bien. La Biblia dice, ni siquiera hubo rocío por 3 años y 6 meses. Todos los arroyos y toda agua se secó por todas partes. Ese no fue aquel hombre, ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. Ese fue el yo, que fue, siempre lo sabíamos. Así que hallamos que cuando un hombre bien enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero, así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Por cuanto él es enviado para representar, así dice el Señor, palabra por palabra. Por eso, él y su mensaje son lo mismo. Un hombre denominacional, bajo los auspicios denominacionales, él y esa iglesia son uno. Un teólogo bajo una teología producida por alguna denominación, él y su mensaje son uno. Iglesia de teología, un teólogo. Correctamente. Y entonces, cuando viene un hombre con así dice el Señor, él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así dice el Señor, él y su mensaje llegaron a ser uno. Igual como con Jesús, cuando él vino, él era la palabra, San Juan 1. Sigue la palabra de Dios y el mensajero de la edad siempre eran lo mismo. Todo el tiempo, correcto. Jesús fue la palabra que fue profetizada. Él fue lo que los profetas dijeron acontecería. Una virgen concebirá y tendrá este hijo. Allá en el principio, Dios les habló, diciendo, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y él le herirá el calcañar. Todas estas profecías habían sido dadas. David clamando, todos los demás profetas a través de las edades, hablando en cuanto a él. Él fue esa palabra manifestada. ¡Aleluya! Ahora, ¿pueden ver ustedes a dónde estoy intentando llegar? En esta mañana que les hablé bien claro, ¿no pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente, la novia? Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, los paralíticos caminan, los ciegos ven, el Evangelio sale en su poder, porque el mensaje y el mensajero son el mismo. La palabra está en la iglesia, en la persona. La palabra de Dios estaba en Elías. Cuando él fue allí con así dice el Señor y dijo, no va a llover. Ese no fue Elías, ese fue Dios en Elías. Yo he relatado muchas veces de cómo me habló aquella señora de la ciencia cristiana en cierta ocasión. Lo he relatado muchas veces. Ella me dijo, señor Branham, usted hace mucho alarde de Jesús. Yo le dije, espero que eso sea lo único por lo que tenga que responder. Y ella dijo, usted tú quiera, procúraselo al divino. Le respondí, es que él era divino. Ella dijo, oh, él fue un profeta, él fue un buen hombre, pero él no era divino. Y yo le dije, pues me sirve usted una escritura que diga que él no lo era. Ella dijo, en el libro de San Juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro.
Pues le dije, seguro él lloró. Él fue tanto humano como divino. Él era un hombre llorando, pero tenía que ser Dios para resucitar al muerto. Correcto. Le dije, él fue un hombre con hambre, pero fue Dios alimentando a los 5,000 con 2 panecillos y 5 peces. Correcto. Él fue un hombre durmiendo atrás en la barca, pero fue Dios el que pudo calmar las aguas. ¿Por qué? Él y su mensaje eran uno. Él dijo, mi padre y yo uno somos. Mi padre mora en mí. Fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Fue tan impactante el otro día cuando predicaba las 7 edades de la iglesia. Al empezar, no entendía cómo era que Jesús estaba allí con eso blanco sobre él, así. Y dice, su cabello era blanco como la lana. Yo no podía entender cómo un hombre de 33 años podía tener el cabello blanco como la nieve. Llamé a un buen teólogo, un teólogo pentecostal, un amigo íntimo. Pues era el hermano Jack Moore. Él es hábil, un hombre inteligente. Me dijo, hermano Branham, ese fue Jesús glorificado. Esa era su apariencia después de que él fue glorificado. No, yo no pude creer eso. No. Yo le dije, pues, hermano Moore, muchas gracias. Entré a mi habitación y me puse a hablar con Dios. Seguí a través de mi concordancia hasta llegar a Daniel, donde dice, y él llegó al anciano de días, cuyo pelo era como lana limpia. Le dije, Señor, yo no sé qué decir y tengo esta responsabilidad. Ahora, esto fue antes, recuerden, fue antes que los 7 sellos fueran abiertos, como un año o más antes. Yo estaba allí orando, Señor, ¿qué fue esto? Y miré parado ante mí, y allí estaba un hombre, y él era un juez, y tenía puesta una peluca blanca. Los jueces de los días pasados usaban una peluca blanca para demostrar que era una autoridad suprema. Entonces, cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije que solo vindica la verdad que ya conocemos, que Él es la autoridad suprema. Dios testificó esto mismo en el monte de la transfiguración, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, la autoridad suprema. Luego, de nuevo allá en el comienzo de los 7 sellos, cuando esos 7 ángeles bajaron en esa forma de pirámide, y se pararon allí y me dijeron que regresara acá para hablar sobre esos 7 sellos y que él estaría conmigo. Y me mostró lo que eran, las cosas perdidas. Yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Pero resultó que fue dado a conocer que él no puede hacer eso. No es algo que no está escrito en el libro, es más bien algo que ha estado escondido en el libro. Porque cualquiera que quitare una sola palabra o añadiera una sola palabra, así que es un misterio que ha estado en el libro durante estas 7 edades de la iglesia. Cada una de ellas produjo un misterio. Todo en cuanto al bautismo en agua y estas otras cosas con las cuales han estado enredados por tanto tiempo. Luego, cuando aquello subió, los grandes observatorios, desde muy abajo en California hasta allá en México, por Tucson, todas partes, tomando las fotografías de eso. Era algo muy misterioso. El hermano Fred Southman allí sentado aquí mismo y el hermano Gene Norman y yo estábamos parados allí cuando eso subió. Tomaron la fotografía, pero hasta la fecha no saben de qué se trató. Aquí hace un tiempo. Todos decían, miren esto, esto parece ser esto y es Los Ángeles como que están dobladas allí. Un día, girándola a la derecha, observándola, allí estaba Jesucristo perfectamente igual a como lo pintó Hoffman. Allí estaba parado, luciendo una peluca blanca, mirando hacia la tierra, mostrando que Él es la autoridad suprema. Los cielos lo declaran, la Biblia lo declara, el mensaje lo declara. Todos igual. La autoridad suprema. La peluca blanca. Y abajo se ve su barba negra. Muchos de ustedes han visto la fotografía, la tenemos allá atrás. Solo gírenla hacia la derecha, hacia un lado, obsérvenla. Allí está el tan perfecto. Hagan de cuenta que fuera una fotografía tomada de él. Ellos lo estaban mirando desde el ángulo equivocado. Se tiene que mirar del ángulo correcto. Y solo el Señor Dios puede revelar cuál es el ángulo correcto. Gírenlo hacia la derecha y obsérvenlo. Allí está el tan perfecto como si hubiera sido fotografiado allá arriba. La primera vez que lo vi a él, se parecía al cuadro del rostro de por Hoffman. Yo nunca antes había visto ese cuadro. Y años después lo vi en el tabernáculo de Billy Sanders. Y desde entonces mi hogar nunca ha estado sin uno de los cuadros. Y luego aquí en los cielos mostrando que el mismo Dios que yo vi en el aire, en esta visión acá afuera, cuando apenas era un niño estando en este campo en donde está construida la escuela, él se veía así igual. Y aquí en los cielos, 33 años más tarde, declarando que es la verdad,
Esa es su propia apariencia. Alguna cosa mística que alguien inventó, como en el Vaticano, allí que tienen un Cristo pintado, con una barba blanca muy angosta, o sea, una barba angosta por la barbilla, de unos 2 centímetros que sube por encima de la boca, así, a eso llaman el Cristo. Me hace pensar de un artista griego que una vez vi en una catedral antigua, mostrando cómo eran Adán y Eva. Ellos parecían bestias o algo así. Eso es lo que la mente carnal puede percibir de alguna cosa espiritual. Creo que Adán fue el hombre más guapo que haya existido y Eva fue una mujer perfecta en todo aspecto. Ahora, la mente carnal resuelve el asunto con sus propias ideas. Luego Dios envía y desenvuelve el asunto por medio de su poder. Eso es exactamente lo que sucedió aquí en los días de Acab. Ahora, digamos que Elías podía decir aquello porque el mensaje de la hora y la palabra de Dios, el mensajero, el mensaje y el mensaje y la palabra eran exactamente lo mismo. El profeta, la palabra, el mensaje. El mensajero, el mensaje y mensaje eran lo mismo. Jesús dijo, si yo no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. Eso está muy bien. Cualquier hombre y su mensaje son uno. Por eso es que hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios, porque ellos no aceptan el mensaje de Dios. Ellos no creen el mensaje. Pero para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son nuestro alimento escondido. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. Asimismo, Dios ciega al incrédulo del genuino alimento verdadero del hijo, del creyente. A Noé le llamaron fanático por construir un arca. Sus ojos fueron abiertos a la palabra de Dios y a la promesa. La misma cosa que ellos llamaron fanatismo salvó a Noé y a su familia. La misma cosa. La cosa de la cual se burla la gente es por aquello que nosotros estamos hablando. La cosa que la gente llama locura, nosotros llamamos maravillosa. Lo que el mundo llama maravilloso, Dios llama necedad. Y lo que el mundo llama necedad, Dios llama maravilloso. Es exactamente el contraste entre lo correcto y lo incorrecto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerden, Él entró a su lugar secreto según el plan de Dios, por el llamado de Dios y por la palabra de Dios. Elías entró a su lugar secreto por medio del previo conocimiento, el plan de Dios, y por el llamamiento que estaba sobre su vida y de acuerdo con la palabra. Si no es así que entramos nosotros, no sé por qué llegamos. Noten, antes que comenzara la sequía, Elías entró a este lugar secreto para su sustento. Un tipo propio de antes que el juicio comience a azotar la tierra, la iglesia ya habrá sido llamada. La novia ya habrá sido escogida y solamente está en espera antes que caiga el juicio. Ya está esperando, comiendo del alimento de Dios y gozando las bendiciones de Dios. Cualquier hombre en su juicio sano sabe que estamos en rumbo directo. Estamos en la propia hora del juicio. Miren, hermano Banks y algunos de ustedes, hombres que están aquí esta noche, están parados en aquella montaña, estaban parados en aquella mañana, en aquella montaña esa mañana. Y quiero hablar sobre esa montaña el próximo domingo por la mañana, Dios mediante. Recibí una gran revelación, algo más detallado que difícilmente puedo controlarme de contarlo esa noche, ¿no? Y constantemente, todo el tiempo, una cosa sucediendo tras otra, ¿ven? Eso nunca dejará de suceder, porque fue así, dice el Señor. Cada uno de ustedes aquí y miles más a través de las cintas me escucharon cuando dije, así dice el Señor. Será así y así. Y aún los periódicos y las revistas han tenido que declarar que fue así. Ellos no saben de lo que se trata, pero lo han visto. Ellos no saben lo que es, pero lo han visto. Haciendo la palabra exactamente la verdad. Estábamos parados acá junto al río y ese ángel del Señor bajó aquel día, 33 años, o fue en el año 1933, descendió y habló aquellas cosas que habló. Cuando salí del agua, muchos hombres parados allí en la ribera me preguntaron, Billy, ¿qué significó eso? Yo dije, eso no fue para mí, eso fue para ustedes. Yo creo, ustedes no. Y seguí caminando. Luego el pastor me dijo,
¿Me quieres decir que tú, con una educación de séptimo grado, primaria, vas a ir por todo el mundo y orar por los monarcas y los poderosos y reyes y demás? Oh, me dijo, olvídate de eso. Yo no pude olvidarme de eso. Eso quedó grabado en mi corazón. Ahora estamos, acá estamos 33 años más tarde y todo lo que él dijo ha sucedido perfectamente de la manera en que él dijo que lo haría. Él es Dios y no puede fallar. Él siempre cumple su palabra. Nunca vayan ustedes a dudar eso. Ahora noten, él entró según el plan de Dios, previo conocimiento, llamado de Dios y por la palabra de Dios, y entró antes que comenzara la sequía. Ahora, nosotros sabemos que el juicio está a punto de comenzar. Estando allá sobre el cerro aquel día, el hermano Banks Wood, que está aquí, nos hallábamos subiendo el cerro, quizás lo narre otra vez, para elevar su fe para esta línea de oración que va a comenzar en los próximos 10, 15 minutos. Yo estaba caminando adelante del hermano Banks. Él estaba, creo que le había dejado enferma a la hermana Ruby. Viendo él detrás de mí, noté su rostro rojo. Miré hacia atrás y pensé que la subida del cerro quise ser un poco difícil parar, por tanto disminuí la marcha. Estábamos justamente en los desiertos, en los cerros así. Allí mismo donde los ángeles del Señor me aparecieron. Nos dirigimos en esa dirección en ese momento donde ellos habían aparecido algunos meses antes. Y mientras subía al cerro, el Espíritu de Dios, cuando di la vuelta para mirar hacia la cima del cerro, Él dijo, recoge esa piedra y dile a Él, así dice el Señor. Verás la gloria de Dios dentro de unas pocas horas. Simplemente recogí la piedra y dije, hermano Banks, yo no sé por qué, arrojé la piedra al aire. Y yo dije, así es el Señor, usted va a ver la gloria de Dios. Él dijo, ¿se refiere eso a Ruby? Yo dije, no, no creo que tenga nada que ver contigo, Banks, ni con Ruby, con ninguno de los dos. Yo creo que simplemente quiere decir, así es el Señor, algo va a suceder. Y la mañana siguiente, mientras estábamos parados allí, muchos de los hombres, no sé cuántos estén sentados aquí ahora, 12 o 14, 15 nosotros sentados allí, de repente, un ministro se acercó y me dijo, hermano Branham, dijo él, mi nombre es fulano de tal. Dijo, yo fui uno de sus patrocinadores en California. Y respondí, me da gusto conocerle, señor Douglas Matthews. Él dijo, yo dije, me da gusto conocerle, estreché manos con él. Me dijo, bien, ahora, quiero hacerle una pregunta, dijo, Roy Robertson, un síndico aquí, el hermano Woods, Terry y Billy, oh, y el hermano McAnally, no sé quién más estaba parado allí. Y yo, él dijo, quiero preguntarle algo, dijo. ¿Alguna vez le da el Señor visiones a usted estando acá afuera así? Yo dije, sí, hermano, pero me aparto acá para alejarme un poco, para descansar. Y miré alrededor así y vi a un médico corpulento examinándole y le decía, reverendo Matthews, esta alergia en su ojo muy pronto lo dejará sin vista. Yo lo he atendido por 2 años y nada puedo hacer para remediarlo. Entonces me volví hacia él y le dije, la razón por la que usted me hizo esa pregunta es porque su médico le dijo el otro día que había una alergia en su ojo. Era como al mediodía, como a las 11 de la mañana y estaba usando lentes contra el sol. Yo le dije, la razón que usted está usando no es por el sol, sino a causa de su ojo. Él le dijo a usted que iba a perder ese ojo y él empezó a llorar. Dijo, esa es la verdad. Di la vuelta para irme, tenía una pala en la mano, miré y lo vi parado allí mirándome con sus ojos bien brillantes. Entonces le dije, pero así dice el Señor, usted no perderá ese ojo. Estuve de cacería con él este año pasado, él puede ver mejor que cualquiera que yo en todo el grupo. También vi a una dama mayor bajarse la media y levantarse el borde de su falda. Ella dijo, hijo, si ves al hermano Brana, dile que ore por mis pies. Y miré allí, parecían como tumores que colgaban alrededor de sus pies. Le dije, su mamá es una dama con cabello canoso, mi hijo. Ella le dijo antes de salir que si me veía que pidiera que orara por sus pies. Ella tiene algo por pequeños tumores colgando alrededor de sus pies. Por poco se desmaya. Me dijo, esa es la verdad. Le dijo, dígale que no se preocupe, que eso estará bien. Comencé a caminar más allá, entonces oí la voz de Dios hablar y dijo, hazte a un lado, rápidamente. Roy Robertson estaba parado allí, sabiendo yo que él era un veterano en la guerra, le puse una mano en el hombro. Le dije, hermano Roy, escóndase tan rápido como pueda. Dijo, ¿qué sucede? Le dije, hágase a un lado, escóndase. Comencé a caminar, solté la pala, me di la vuelta y me quité el sombrero. Y aquí venía él. La gloria de Dios bajando en un torbellino que arrancó una porción de la montaña así, y estalló y estremeció el lugar de esa manera y cortó la copa de los árboles. Pasó como a 3 o 4, quizás 5 pies por encima de mi cabeza. Entonces regresó arriba en forma de un embudo, volvió a estallar y así vino 3 veces. Luego cuando se fue la tercera vez, el hermano Banks vino y dijo, ¿eso es que usted estaba hablando? Le dije, sí. Él dijo, ¿qué fue? Le dije, Dios aparece en torbellinos. Yo no sabía si él quería que yo le dijera a la gente o no. Entonces me apartaré para hablar un poco y entonces él dijo que podía decirles. Les dije, es juicio que está cayendo sobre la costa occidental. Obsérvenla hoy. Miren lo que sucedió hace unas pocas horas después de eso. Alaska se hundió y ahora la costa entera se va a hundir. Estamos entrando en el juicio. Misericordia ha sido rechazada. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos alimento escondido. Alimento espiritual. Que estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días. Vindicándose el mismo entre su pueblo.
Amén. Ellos entraron. Elías entró antes que comenzara la sequía. Gracias a Dios por estar adentro antes que comience el juicio. Ahora, es el tiempo para salir y para entrar. Para salir de esas organizaciones y entrar en Cristo. Un tiempo para salir y para entrar. Para todos los verdaderos creyentes. Entonces, él fue llamado y allí permaneció. Recuerden, él no abandonó ese arroyo hasta que Dios lo llamó. Y cuando la sequía ya casi había cesado, él lo llamó a salir de allí, hacia la casa de una viuda. Noten. Él llamó a esta viuda, y esta viuda no se había asociado con los incrédulos, aceptando la marca de la bestia durante la sequía. Entonces, él la llamó, llamó a Elías para sustentar a esta viuda. Ellos tenían apenas una pequeña torta, que era todo lo que ella se aferraba. Y Elías le dijo, dame esa a mí primero. Pues así dice el Señor. Esa tinaja de harina no escaseará, ni disminuirá la botija del aceite hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Poniendo a Dios primero, primero su palabra. Noten, había harina en la tinaja. Cada vez que ella iba a sacar harina, había harina en la tinaja. Había aceite en la botija cada vez que iba a buscarlo. ¿Por qué? La harina representaba a Cristo en la ofrenda de harina. Los dientes moledores tenían que encajar perfectamente para molerlos a cada uno. Cada diente moledor de esa harina era exactamente igual, mostrando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa fue la palabra. Pan de vida siguiendo el mensaje para vindicar la palabra. Amigos, así también es hoy. Así también hoy. El pan de vida que los hijos comen sigue el mensaje de Dios para sostenerlos durante el tiempo de la sequía. ¿Qué si Él estuviera aquí en nuestra presencia hoy? ¿Qué si Él estuviera en nuestra presencia ahora mismo? Él actuaría y obraría igual como actuó cuando estaba en carne aquí sobre la tierra. La novia es parte del esposo. La iglesia es igual que Cristo. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Y fue la palabra la que las obró. Él nos dijo que las cosas que Él hizo, que nosotros también las haríamos. Notamos aquí nuevamente que si la palabra está en nosotros y ha venido a nosotros como vino a Elías en aquel día, hará lo mismo que Él hizo. Nos alimentará de las cosas secretas de Dios, las cuales están escondidas del mundo. Oh, de nuevo, esto hace al mensaje y al mensajero como uno. El alimento espiritual está listo y está en sazón ahora. Y cada uno de nosotros o de ustedes puede tener este alimento si lo desean. Si ustedes están dispuestos a separarse de toda la incredulidad de esta hora. Si ustedes están preparados para entrar en Cristo. Entrar en su promesa. Y recuerden, sus promesas en Malaquías 4, Lucas 17, 30, también en San Juan 14, 12, y cuántas escrituras más relatando, Joel 2, 38 y todo lo que Él haría, o 2:28 más bien, sobre lo que Él haría en estos últimos días. Y como el profeta dijo que habría luz en estos últimos días, cómo obraría y lo que haría, todas las escrituras señalando a estos últimos días. Y eso es Cristo, ese es Cristo. Si se pueden esconder hoy en eso, en ese lugar secreto, allí podrán comer y ver la bondad y misericordia de Dios. Si ustedes están enfermos, allí hay sanidad. Recuerden cuando Elías más adelante había hecho descender, después de la ofrenda de harina que él tuvo, Cristo, con la cual había mantenido la casa de la viuda. Noten, más adelante, cuando él hizo descender fuego de los cielos y demás, y probó ser enviado por Dios, el espíritu del profeta. Noten que allá en el desierto, cuando él estaba acostado allá debajo del enebro, que un ángel bajó con esa misma clase de harina y le cocinó unas tortas y lo alimentó. Y un poco más tarde, él lo puso a dormir otra vez y lo despertó. Y allí tenía más tortas de harina que le había preparado. Y con la fuerza obtenida de esas tortas, él caminó por 40 días. ¡Gloria a Dios! Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Oh, cuánto le amamos! Alimento espiritual en su tiempo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿No le dijo Jesús lo mismo a la mujer sirofenicia? Él fue enviado a los suyos.
Es correcto. Y a esos vino. Él no fue a los gentiles. Y ahora Él visita a los gentiles durante su tiempo. Y no está bien tomar, usted dirá, porque es que el mensaje no se predica en esos lugares grandes, en esas grandes campañas como entre las denominaciones. Esto no es alimento para ellos. Esto no es alimento para la supuestamente llamada iglesia. Este es el alimento de la novia. Este es alimento espiritual en su tiempo. Esto les enfermaría del estómago. Es demasiado fuerte para ellos. ¿Ven? No, uno no se los puede dar. Sin embargo, para los hijos es el pan, es la vida, es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se nos hará demasiado tarde si no iniciamos ahora mismo la línea de oración. Así que inclinemos nuestro rostro un momento. Amado Dios, alimento en su debido tiempo, alimento espiritual, algo de lo cual el mundo no sabe nada. No podemos oír a nuestro Señor decir aquella noche o aquel día allá en Samaria, el mismo lugar donde fue Eliseo y dijo, pues ni rocío caerá sino por mi palabra. Y allí estuvo Jesús hablando con sus discípulos. Le preguntaron, maestro, ¿por qué no comes? Les dijo, yo tengo alimento, el cual ustedes no conocen. Verdaderamente, Señor, su alimento era hacer o fue hacer la voluntad de Dios, de ver las obras de Dios manifestadas en su hora. Él estaba allí para ver que fueran hechas. Él dijo, nada hago sin que mi Padre primero me lo muestre. Lo que el Padre me muestra, eso hago. Y Padre, así es hoy. La iglesia, el verdadero creyente, el cuerpo de creyentes tiene acceso al alimento, alimento espiritual, de lo cual los nominales nada saben. El mundo nada sabe de este alimento, Padre. Pero tu iglesia, tu pueblo, la novia de tu Hijo, lo ama. Nosotros tenemos acceso a sanidad de nuestros cuerpos cuando los médicos han fracasado. Tenemos acceso a esto. Este es uno de los alimentos de Dios que Él le dio a su iglesia y lo prometió para los días finales, a sus hijos creyentes. Y Padre, ayúdanos a ser hijos creyentes, porque todas las cosas son posibles a los creyentes. Concédelo, amado Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que Billy me dijo que repartieran algunas tarjetas de oración. Si alguien me dijera la letra que está en la tarjeta de oración, es todo lo que quiero. C, muy bien. Comencemos con C. Uno para comenzar, para dar inicio a la línea. ¿Ven? Quizás estén esparcidos por todo el lugar. Ahora, si todos intentaré esto, no sé si podamos. Podemos tener una línea donde yo los llamo y ustedes mantienen sentados. En cuanto a mí, no hay diferencia. Si ustedes querían subir a la plataforma, tener una línea donde los llamo, cualquiera de las dos maneras. Yo estoy dependiendo enteramente en el Espíritu Santo. Estoy dependiendo en Él para que defienda esta palabra que he predicado. Hermano George Wright, yo lo creo. Desde joven, yendo a su casa hace muchos años, escuchando aquel pajarito en el árbol, aún creo ese mismo mensaje. Yo creo que es el mismo. Muy bien, veo que están abriendo espacio acá atrás para la línea de oración. Muy bien, tarjeta de oración C, número 1, 2, 3, 4, 5. Pasen primero y párense aquí. Si usted no se puede levantar, solo levante la mano. Alguien vendrá para traerlo. ¿Qué sucede? Sí. Tarjeta de oración C. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora noten. Ustedes que no tienen una tarjeta de oración. Ahora, no he tenido una línea de oración de esta clase por mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto recuerda mi comisión cuando edificamos el tabernáculo? Él dijo, haz la obra de evangelista. No dijo que yo era un evangelista, dijo, haz la obra de evangelista. Porque la hora vendrá cuando eso será cambiado. Esa hora está llegando. Muy bien. Ahora, en esto, él no se pueden mezclar dos o tres ministerios distintos. Pastorear y evangelizar al mismo tiempo. No se puede ser un profeta y quizás un pastor al mismo tiempo, ¿ven? Porque cada uno tiene su obra particular, su ministerio particular. Pero el Señor me dio lo que yo debería hacer en mi mensaje. Pero luego Él dijo, haz la obra de evangelista. Prueba plenamente tu ministerio, porque la hora vendrá cuando no soportarán la sana doctrina. Eso se ha cumplido. Toda iglesia denominacional me ha rechazado. No sufrirán la sana doctrina.
sino que traerán maestros conforme a sus concupiscencias y se volverán tras las fábulas y harán grandes prodigios como Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Pero su insensatez será manifiesta. Muy bien. Imitaciones. ¿Ven ustedes como Jambres? Y Dios en el cielo lo sabe. Eso está puesto allí en la piedra angular de este tabernáculo desde el año 1930, escrito en la página de una Biblia. Y está colocado. Fíjense lo que han hecho. Fíjense lo que ha acontecido. Imitaciones, exactamente, dijo. Déjalos. Su insensatez será manifiesta como sucedió con Janes y Jambres. Aquí estamos, en ese día. Y la iglesia, en este tiempo, cuando apenas estábamos colocando la piedra angular, la gente amontonada por la ventana y por alrededor, gente de pie hasta en las paredes del tabernáculo. Y lo tienen. Y nos dijeron, durante la construcción, la gente de aquí de la ciudad, dijo, dentro del lapso de 6 meses, nosotros con $1.80 para construir un tabernáculo. Mucha gente de talleres mecánicos ya había decidido que iba a hacer su taller, pero aún es un corral de ovejas para el rebaño de Dios. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, yo el Señor lo he sembrado. Lo regaré día y noche. No sea que alguien lo saque de mi mano. Noten la crítica. Sin denominación como respaldo, no hay iglesias similares a ella aquí en todo el país. Sin pentecostés en todo el país, ni otra cosa para sostenerla. Todos están en contra del bautismo en agua. Todos en contra de estas otras cosas. Hasta mi propia familia, mi propio padre me echó por la puerta. Me llevé la ropa en una bolsita de papel y me fui a vivir en New Albany. La verdad. Pero a través de muchos peligros, fatigas y trampas ya he pasado. Ha sido su gracia que me ha traído a salvo hasta aquí. Tengo 56 años y ya pronto tendré que cruzar el río. Su gracia me pasará al más allá. Cuando ya haya estado allí 10,000 años, brillante, resplandeciendo como el sol, no tendremos ni un día menos para cantar alabanzas a Dios que cuando empezamos. ¡Oh, cuánto amo a Jesús! Él es todo para mí. Muy bien, ¿cuántos son? ¿Hasta dónde llegamos? ¿10? ¿Podemos llevar más? Muy bien. ¿Cuántos serán 10? 15. Muy bien, sé 10 al 15. Donde sea que se encuentre, si pueden levantar y entrar. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces, C, 15 al 20. Que sea C. 15 al 20, serían 10 personas más. Pueden ver hasta dónde va la línea. No queremos que se amontonen. Muy bien. Ahora présteme su atención. No tardaremos. Pero ahora. Oh, qué hora. Qué tiempo. Yo quisiera que todos pudieran amar al Señor. Yo desearía que todos pudiéramos llegar a ese punto en el que pudiéramos comprender el potencial de este momento. Intentémoslo. Solo présteme su atención. ¿Qué es lo que procuramos hacer aquí? Estamos poniendo a prueba la palabra de Dios. Elías hizo lo mismo. Salió allí sobre la montaña después de saber que él había sido enviado de Dios para hacerlo. Dijo, ahora, probemos quién es Dios. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y los paganos se cortaban, ¿no? Decían, pues, desde luego, ¿no? Los paganos sabían que el fuego no iba a caer, así que podían gritar y hacer todo. Pero Elías sabía que sí iba a caer, porque él había tenido una visión de parte del Señor. Ustedes dicen, ¿él tuvo una visión? Sí, Señor. Cuando él había puesto todo, nos dijo, Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces el fuego comenzó a caer. Cuando la palabra de Dios es cumplida al pie de la letra, entonces es asunto de Dios encargarse de lo demás. Él solo nos pide que la presentemos y cerciórese de que usted es llamado para presentarla, ¿ven? Si es el caso, entonces Él se encargará de lo demás. Ahora, aquí habrá personas que pasarán por esta línea por las cuales estaré orando. Ahora, pues ya casi llegan hasta la pared. Muy bien, para empezar con la línea. Ahora, primero, cuando menos en alguna parte aquí del auditorio, algunas personas, ¿cuántos aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levanten la mano. Por todas partes. Ahora, ustedes saben que si nuestro Señor, y yo creo que Él sí lo hará, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él tuvo líneas de oración. La gente venía a Él en líneas gigantescas, multitudes. Él los tocó bendiciéndolos. Y en ocasiones Él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó?
Miró a su alrededor y le dijo a una mujer la razón por la cual ella lo había tocado. Y le dijo que su flujo de sangre había cesado. Su fe la había sanado. ¿Qué tal si ella hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, pues no sé, Señor, he tenido esto por mucho tiempo? No hubiera habido resultado. ¿Qué tal si le hubiera dicho a la mujer sirofenicia, por razón de esta palabra que has dicho, tu hija, el demonio, ha salido de ella? Y luego que si le hubiera dicho, pues, Señor, yo quería que tú lo hicieras de esta manera. El demonio aún hubiera estado sobre la muchacha. Pero ella esperó encontrar a su hija tal como él había dicho que la encontraría. Ahora, él nos dice a nosotros, si podéis creer, si usted puede decirle a este monte, quítate, y no lo dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que has dicho, lo puedes tener. Cuando oras, cree que lo vas a recibir y te será dado. ¡Qué promesa! Ahora, el hombre que predica el evangelio social no cree eso para nada. Él se acercaría a la puerta y miraría o se pararía allí y diría, ah, pues otro grupo de fanáticos y se marcharía. ¿Ven? Pero él no sabe que este es el alimento escondido. Él no sabe que esta es la cosa secreta que ha sido escondida de él. Él no lo sabe. Es lastimoso. Una mente que está desnuda, miserable, ciega. Y no lo sabe. Es una cosa muy mala. Oh, Dios, déjame primero morir, pero nunca me dejes llegar a ser así. Prefiero morir, sí, Señor, antes que hacer eso. Yo creo que todos lo preferiríamos, ¿no es así? Pero ahora, Dios nos ha prometido a nosotros que estas cosas en los últimos días. En Malaquías 4 dice que Cristo Jesús vendría y se representaría al mismo en carne humana, así como él lo hizo allá en Sodoma. Correcto. Y dijo que el mundo estaría en una condición sodomita. Y dijo, como fue entonces, el Hijo del Hombre sería revelado en ese día. Vean, este hombre que descendió en forma de hombre, el cual es Elohim, ante Abraham, antes que llegara este Hijo prometido. Vean lo que fue. Abraham dijo que fue Dios. Y la Biblia dice que había tres hombres que vinieron a él. Colgó en sus ropas por el viaje y se sentaron a comer como hombres. Y Jesús dijo, en el tiempo cuando el mundo llegare a la condición de Sodoma, entonces el Hijo del Hombre se revelará nuevamente. No Hijo de Dios, Hijo del Hombre. ¿Ven? Se revelaría el mismo. Ahora, comparen eso con lo que dijo el último profeta. He aquí os envió a Elías, el profeta, y él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres. Un mensaje para traerlos de regreso a la Biblia. Y el Hijo del Hombre estará revelándose en ese día. Y en aquel día, al sonar la última edad de la iglesia, el séptimo ángel, los misterios de Dios serán dados a conocer en ese día. Los siete sellos serán rotos. Los misterios de todas estas iglesias y cosas, cómo sucedieron y todo lo que ocurrió. ¿Ven? Ellos no lo saben. Jesús dijo, ¡ay de ustedes, fariseos ciegos! Él dijo, si los ciegos guían a los ciegos, ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Ven? Esa es la razón por la cual esas personas no ven eso. El misterio de eso es que aquellos sellos, cada una de esas iglesias formó una organización y entró en ella. Y esa es una de las cosas secretas que han estado mal delante de Dios. ¿Lo ve usted, doctor Lee? Observe, así es. Ese es el asunto allí mismo. Eso es uno de los secretos. Ellos se organizan y ven. Estaban enteramente afuera de la voluntad de Dios. Y eso habría de ser expuesto en los últimos días. Y luego guiar a la gente, no a un credo, ni a una denominación, sino de nuevo a la palabra verdadera. Y la palabra verdadera vendrá a un cierto grupo de personas y el Hijo del Hombre se revelará en medio de ellos. El mismo ayer y hoy por los siglos. ¡Oh, qué cosa! Oh, yo amo eso. Me gusta hacer alarde de él. Me gusta engrandecerlo ante el pueblo. No tengo que engrandecerlo porque él ya es grande. Él es tan alto que uno no puede pasarle por encima de él, tan profundo que uno no puede pasar por debajo y tan ancho que uno no puede pasar por los lados. Y sin embargo, uno tiene suficiente espacio en su corazón para acomodarlo. ¿Lo quieren recibir? ¡Qué maravilloso nuestro Señor! Muy bien. Ahora, todos mantengamos silencio. Ahora, bien, hemos hablado de todo esto. Y ahora, el asunto es, ¿será cierto? Ahora, puede ser que algunos estén de visita. Yo quizás les diría a ustedes, si Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿qué haría Él en este momento? ¿Haría lo mismo que hizo cuando estuvo aquí antes? ¿Correcto? La fe de la gente tocaba su vestidura.
Y él se daba la vuelta, como hizo con la mujer junto al pozo y como hizo en otras ocasiones, y percibió sus pensamientos. Ahora usted preguntará, ¿podría él sanarme? Su palabra dice que él ya hizo eso. Pero el asunto es darse a conocer que él está aquí. Ahora, si él se nos apareciera en un cuerpo físico, apareciendo igual como en el cuadro de Cristo a los 33, por Hoffman, y sangre saliendo de su mano y demás, y con cicatrices de clavos en el cuerpo, yo no lo aceptaría. No. Cuando él venga, él mismo, todo ojo le verá, toda lengua le confesará. Y como el relámpago que viene del oriente hacia el occidente, así será. ¿Ven? Nosotros no creemos en estas sectas. Nosotros creemos que Dios es la palabra. Pero Él se incorpora, apoderándose del cuerpo suyo y del mío. Y les da dones a ustedes, y me da dones a mí. Y a través de estos dones, Él se da a conocer. Ese es el alimento secreto. No importa cuánto Él se manifieste a través de mí, ustedes tienen que creerlo. Ustedes tienen que tener el don de fe para creerlo también. ¿Ven eso? Y ahora, si él llegara a manifestarse de esa manera, ¿le creerán? Todo su corazón, le creerán. Oh, qué maravilloso, solo esperándole a él. Solo esperando para ver qué dice él. Aquí está parado un hombre. Yo nunca lo he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Parece ser un hombre sano, fuerte, un hombre saludable, y probablemente lo sea. Yo no sé. No obstante, allí está parado. Ahora, yo podría acercarme y poner mis manos sobre ese hombre y orar por él y preguntarle si él cree. Él podría pararse allí y contarme diciendo, yo quiero que usted ore por fulano de tal y yo tengo los pies planos, sufro dolores de cabeza constantemente, sufro de úlcera en el estómago, lo que sea. Yo no sé. Podría decir cualquiera de esas cosas. Yo le diría, muy bien, señor hermano, pondré mis manos sobre usted y oraré por usted. Eso estaría perfectamente en orden. Eso es exactamente lo que hemos hecho a través de la edad, ¿no es así? Pero recuerden, Jesús dijo que sería distinto justamente en el tiempo de su venida, como fue en los días de Sodoma. Y el hombre que se acercó tenía la espalda hacia la tienda donde estaba Sara. Y él dijo, ahora, no Abraham, Abraham. Vean, el día anterior él era Abraham. Pero se encontró una visión. Y el Señor le dijo, yo te voy a cambiar el nombre. Y aquí estaba el Señor mismo en la forma de un hombre, comiendo y bebiendo con él. Dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? S-A-R-A, no S-A-R-A-I. Él respondió, ella está en la tienda detrás de ti. Le dijo, voy a visitarte, de acuerdo a mi promesa de hace 25 años. Y en eso Sara se rió privadamente. Él dijo, Sara se acaba de reír en la tienda diciendo, ¿cómo podrán ser estas cosas? ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios? Nada, no señor. Ahora él dijo, Jesús prometió que Él, el Hijo del Hombre, el cual es la palabra, ¿lo creen ustedes? Vendría en los últimos días y él mismo se revelaría en el tiempo cuando el mundo estaría igual a Sodoma y Gomorra. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Antes de tener cualquier oración, algunos de ustedes allá oren y vean si el Hijo del Hombre es aún el mismo ayer y hoy y por los siglos. Solamente pregunten si lo es. Digan, Señor, aquel hombre no me conoce a mí. Pero yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Vean si él no les dice lo mismo. Sí, señor. Ahora, levanten su rostro un momento. Está detrás de mí. Es una criatura. Ahora mismo está sufriendo una fiebre intensa. Es una niñita. Usted es de otra ciudad. La niña tiene trastornos estomacales. Los tenía. Solamente crea. Ahora, ¿será eso lo que él dijo que haría? Yo nunca he visto a esa persona en mi vida. Dios en el cielo lo sabe. Este hombre aquí se ve muy fuerte y saludable. ¿Pero pueden ver esa sombra encima de él allí? Eso significa que a no ser que Dios lo ayude, él no va a estar aquí por mucho tiempo. Él tiene cáncer. Está en su pulmón. Ahora, el Hijo del Hombre está aquí presente.
Él tiene una carga en su corazón por un niño pequeño, una criatura. ¿Es verdad? ¿Cree usted que Dios me puede decir lo que tiene ese niño? Él puede. Él sufre de desmayos, algo como la epilepsia. Él acaba de tener uno recientemente. Correcto, esta mañana. ¿Y cree usted que usted vivirá para crear ese niño y que él va a estar bien? ¿Dónde está Charlie Cox? ¿Dónde está? Charlie, ¿dónde estás? Pensé que estaba aquí esta noche. ¿Por acá, Charlie? Gary, ¿dónde estás? Larry, está él aquí. Su niño tuvo lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Dónde estás, Larry? Ven acá por un momento. Ven. Aquí estás. Este niño aquí tenía exactamente lo mismo. Su padre y madre son buenos amigos míos. Hace algunos años yo estaba allá y este niño sufría de ataques. Sencillamente se desmayaba. Era epilepsia. Lo discerní en el niño y le pedí a Dios que lo sanara. Él no ha sufrido con eso desde entonces. Este es su padre, su madre está aquí sentada en alguna parte y aquí está el niño también. Ahora, ¿lo cree usted, señor? Gracias, Larry. ¿Lo cree, señor? Que el Dios del cielo le conceda lo mismo a usted y que usted pueda vivir para criar al niño. Dios lo bendiga. Oremos. Amado Dios, ayúdalo. Ruego que tu misericordia y gracia estén sobre él y bendícelo en el nombre de Jesús. Regrese ahora a Luisiana contento. Alabe a Dios por eso. Oh, seguro. Era de Luisiana. Seguro que lo era, de los alrededores de Lake Charles. Correcto. Ahora puedo captar sus pensamientos. Alabado sea Dios. Bien. Usted está pidiendo por algo bueno. Usted quiere tener un bebé. Usted ya tiene niños, tiene dos niños. Pero usted desea otro. Que el Dios del cielo se lo conceda a mi hermana. Pase aquí, solo quiero imponer mis manos. Amado Dios, dale a esta mujer el deseo de su corazón porque es una causa digna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vaya y tenga el niño. Dios es un buen Dios. ¿Lo creen ustedes? Él conoce todo lo que necesitamos. Él nos suple cada necesidad si lo creemos. Él dijo, si podéis creer. En una parte yo le estreché la mano. No recuerdo dónde fue, pero en algún lugar le estreché la mano. No recuerdo exactamente, pero estábamos en algún lugar. Hoy en algún lugar, pero no recuerdo dónde fue. Pero no estábamos aquí para hablar de eso. Usted está aquí para hablar o para orar, deseando que llore por otra persona. Eso es la verdad. Él no está aquí. Se encuentra en el estado de Georgia, enfermo. No solamente está enfermo físicamente, sino también espiritualmente. Es su primo. ¿Cree usted que Dios arreglará esto porque usted se ha parado a favor de él? ¿Lo cree? Pase acá y oremos juntos. Amado Dios, concédele a este hombre el deseo de su corazón, que él pueda ir y encontrar a este hombre clamando por hallar a Dios. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios lo bendiga. No dude. Crea con todo su corazón. ¿Cómo le va? No fue que yo no quise extenderle la mano cuando usted me extendió su mano. Me estaba dando cuenta de algo. Era una sombra muy oscura y negra. Esa fue la razón. Si le hubiera tomado la mano, entonces me hubiera dado cuenta de esa manera. Pero es un cáncer. ¿Cree usted que Dios puede quitarlo? Se encuentra en su seno, en el lado izquierdo. ¿Se quiere regresar a Carolina glorificando a Dios por estar bien, no es así? Es lo que quiere decir, oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el cual está presente ahora, los hijos comiendo del pan de Dios, que este hijo también pueda gozar de la fe, del pan de Dios que él le da en este momento para su sangre, que él se pueda ir y ser sano en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted? ¿No es este un tiempo maravilloso? Parece que una reverencia se asienta sobre la gente. Más bien parece sonar en mis oídos como algo haciendo
haciendo un ruido, un sonido así, de esa manera. Es el pan de los hijos. Es de ustedes. Es para ustedes. No es para mí, es para ustedes. Estoy muy agradecido en este momento. Yo no. Estoy saludable hasta donde sé. Pero también es para mí cuando tengo necesidad. Es pan para ustedes. Es estímulo. Para los que ni siquiera están enfermos, sencillamente levanta nuestros corazones ante Dios. Es exactamente en sazón lo que él dijo que haría. Como fue en los días de Sodoma. Así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ven? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Él restaurará el corazón del pueblo al Padre. ¿Ven? Entonces los justos andarán sobre las cenizas de los impíos, los cuales arderán como un horno. Observen, así será la tierra. Vemos cómo eso allá se va a hundir y lo volcánico se esparcirá sobre la tierra y los cielos estarán encendidos. Oh, roca de la eternidad, ten misericordia de mí en esta hora y allá también. ¿Cómo le va? Pues, una cosa, usted tiene aflicción de mujer, trastornos femeninos. Tiene otras cosas, usted es nerviosa, es la edad de estar nerviosa, tiene complicaciones de todo tipo. Pero usted también tiene un deseo, es de recibir el Espíritu Santo. Correcto, así es. ¿Cree usted que ha confesado todo? ¿Cree usted que si yo pongo mis manos sobre usted y le pido a Dios que el Espíritu Santo vendrá? ¿Cree usted eso? Oremos. Amado Dios, pongo mis manos sobre esta mujer. En la manera apostólica, y pido que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, que ella lo reciba. Amén. No lo dude, eso le pertenece, eso es suyo, el pan de los hijos. Usted sintió algo extraño cuando dije aflicción de mujer, ¿no es así? Porque también es lo que usted sufría. ¿Cree que ahora va a estar bien? Vaya agradeciéndole al Señor. ¿Cómo le va? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que va a poder comer como lo hacía hace mucho tiempo? Bien. Vaya, diga gracias, Señor. Yo lo creo. Es la presencia del Señor. ¿Cree usted que ese problema en la columna le dejará y que va a estar bien? Bien, vaya diciendo gracias, amado Dios, y Dios lo concederá. ¿Cree usted que podrá estar bien? ¿Que el Señor lo sanará y que ya no tendrá artritis, que estará sano y saludable? ¿Cree usted eso? Vaya agradeciéndole, diga, Señor, lo recibo con todo mi corazón y lo creo. ¿Qué creen todos ustedes al respecto? Usted, aquí, ponga su mano sobre esa mujer sentada allí a su lado. Dile que las varices y la artritis la dejarán cuando ella... Dios la bendiga. ¿Cree usted que va a estar bien? Vaya a casa y que así sea. Dios le bendiga. Siga su camino y diga gracias, Señor Jesús. ¿Cómo le va? ¿Cree usted que el trastorno femenino también la dejará a usted? ¿Y que estará bien? Vaya y diga gracias, Señor. ¿Cómo le va? Pues vaya, vaya. Yo sé su nombre. Yo solía. Cuando pastoreaba la iglesia bautista, Totten, la hermana Della Totten, ahora usted está sufriendo con una aflicción de la columna. Va a estar bien. ¿Cree que él la va a sanar? ¿Recuerda usted lo que sucedió allá en la iglesia bautista de Milton hace muchos años? Él aún es el mismo Dios hoy. Dios le bendiga, mi hermana. George Wright, ¿dónde está usted? ¿Recuerda usted eso? Vaya. ¿Cree usted que si solamente pongo mis manos sobre usted con esta unión, con esta unción, cree usted que sanará? Venga acá, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana. Amén. Tenga fe. ¿Bien? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahora, ¿cómo me trae gratos recuerdos al ver a esa dama? No recuerdo su nombre, pero... Totten es correcto. Oh, sí, su hija Bertie, correcto. Sí, es exactamente. No vayan a pensar que estoy fuera de mí mismo. Yo estoy un poco, ustedes saben, es como
No puedo explicarlo, pero al Señor, Señora, su aflicción de la columna ha desaparecido. Vaya, alabe al Señor y diga gracias, Señor. ¿Cree usted que sanará el problema cardíaco también? Vaya gozándose y diga gracias, Señor Jesús, y crea. Muy bien, pues tenga fe, no dude. Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Tiene varias aflicciones. Usted también tiene problemas en su columna. ¿Cree que Dios la sanará? Vaya regocijándose. Ese es el que la hace sentirse de esa manera. Dele las gracias al Señor. Dios la bendiga, hermana. Hola, hijito. ¿Crees que Dios curará? ¿Cree usted que Dios curará el nerviosismo de ese niño y lo sanará? ¿Lo cree usted? ¿Bien? Hola, amiguito, ven y date la mano. Amado Dios, quítale esa cosa maligna a este niño y que pueda vivir y ser normal en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Usted lo cree? ¿No es así? Entonces sea sano, no dude para nada. Es demasiado joven como para tener problemas cardíacos. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Vaya, diga gracias, Señor, por sanarme. ¿Cree usted que Dios le sanará el trastorno estomacal y dará salud? Vaya, regocíjese y diga gracias, Señor. Él aún es Dios, ¿no es así? Lo único que hay que hacer es solo creer. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted al Hijo del Hombre en los últimos días? Algo ha sucedido aquí hace unos momentos y no puedo. Estoy buscando hallar dónde fue. Alguien tuvo fe y causó algo. O quizás lo pueda hallar el próximo domingo, cuando pueda. Allí está nuevamente. Se tiene su mano levantada. ¿Cree usted que Dios puede curar ese problema cardíaco? ¿Sanarla? ¿Sanar a su hija sufriendo de allá de... ¿Lo cree? Señora Neff, ¿usted cree que Dios... Leo Neff. Yo no la conozco, pero esa es usted. Usted tiene problema cardíaco y su hijita tiene un problema en los riñones. ¿Cree usted que ella se recuperará? Su fe la ha sanado a usted. Crea con todo su corazón. Usted allá atrás, junto al bautisterio, de pie allá atrás, con aflicción estomacal. Jesucristo le sana. ¿Creen ustedes? Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pongámonos ahora nuestras manos los unos sobre los otros. Piensen en la hora que estamos. Piensen en el tiempo. Fíjense que estamos en la misma presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él prometió que haría esto en los últimos días. Tengo las manos puestas sobre estos pañuelos. Amado Dios, pido que tú bendigas estos pañuelos para la sanidad de los cuerpos de la gente. En el nombre de Jesucristo. Ahora con sus manos los unos sobre los otros, cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu Santo que prometió revelar los secretos de los corazones y hacer estas cosas, Él está en ustedes. Usted es parte de Él y Él es parte de usted. Ahora, Él dijo esto, estas señales seguirán a los que creyeren. Esos son ustedes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, no ore por usted mismo, ore por aquellos sobre los cuales están sus manos, porque ellos están orando por usted. Ahora oremos juntos, y que no quede ni una sola persona enferma en este edificio. ¿Por qué hemos de esperar más, mi amado hermano, hermana? Aquí está, el Espíritu Santo, Dios, aquí mismo, propiamente sobre lo que hemos hablado. Amado Jesús, estamos reconociendo tu presencia. Tú regresaste aquel bebé a la vida el otro día después de estar muerto, por la oración de fe. Amado Dios, hay muchos aquí que no pudimos alcanzar porque el tiempo se nos pasa, pero ellos tienen las manos puestas el uno sobre el otro. Ellos son creyentes, estamos aquí en la presencia del Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Satanás, estás derrotado. Jesucristo te derrotó. Él se levantó de entre los muertos y está aquí entre nosotros en esta noche, vindicando este mensaje de los últimos días. Sal de estas personas, suéltalas en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Y tú quedas echado fuera en el nombre de Jesucristo. Abandona esta congregación. Cada uno de ustedes que ahora recibe su sanidad, póngase de pie. Todos los que reciben la sanidad, pónganse de pie. Levanten su mano y denle gloria a Él. Ahora acepto mi sanidad. Dígale eso a Dios. Yo ahora acepto mi sanidad. Cristo, tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo ahora te creo. Ayuda tú mi incredulidad. Amén. I will praise Him.
todos juntos con su sangre manchó. Toda mancha quitó. ¿Le aman? Entonces vamos a alabarle a él. Todos con sus manos en alto, alábenle a él. Entonces el hermano viene para despedirme.